Me dedico a un proyecto de conservación ambiental y proyectos de desarrollo sostenible con soberanía alimentaria y también proyectos sociales con pueblos y nacionalidades. Soy de la Nación Ashuar. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando también sobre mejorar la calidad de vida del ser humano. Dentro del jardín botánico nosotros tenemos varios sistemas. Tratamos de replicar por parcelas que sea vinculada una combinación de plantas. Nosotros tenemos varios cultivos asociados, es decir, la yuca con los frijoles, con la papa china, camote, el zapallo y otros productos. También en la actualidad nosotros tratamos de recuperar esos conocimientos ancestrales, que es como para mí también vincular las plantas medicinales. Y las mismas plantas medicinales también, muchas de ellas son comestibles. Nosotros dentro del jardín botánico tratamos de mantener las dos cosas, la parte productiva y también la parte comercial, que es el sustento también económico para las familias como alternativas de medios de vida. Nosotros adquirimos este terreno, igual con mi esposa, y bueno, era talar el bosque lo que había. Después me dimos cuenta, a aumentar la cabeza ganada íbamos a ir ampliando el poder que lleva a cabo los bosques. Yo hablaba con mi esposa, toda mujer. Vamos a desprender los ganados, vamos a desprender y vamos a dejar a que se acabe potera y vamos a sembrar plantas. Hacemos una promoción iniciativa que mañana la juventud, el pueblo shuar, que cultiva plantas y sea servicio para la salud. Aquí tenemos 250 hectáreas, que nosotros estamos reforestando, porque la planta, digamos, árboles más grandes, es como humano y hace grande. Se cae, pero donde hay espacio, te viene a sembrar, plantar otras plantas más. El calentamiento global no está afectando al mundo, la vida humana. Por lo tanto, nuestra jardina botánica es servicio para el mundo. Y más que todo, hemos preocupado de cuidado del medio ambiente, la madre tierra, porque la madre tierra no va a venir a gritar que me defiendan a nosotros. Yo también más antes no me daba cuenta cómo nace la planta, este árbol, sino que el murciélago alimenta esa fruta en el papel y los pepes de otro lugar de ellos nacen. Para nosotros no lo saben, viven en el bosque, pero por la noche ellos están trabajando. Voy a cantar acordándome a Nube que nos dio toda clase de productos. Entonces vamos recuperando también ciertos productos, ciertas especies que están ya, digamos, han dejado nuestra gente, nuestra población usual. ¿Cómo recuperar la presencia de los aves, de los animales? Es tratando de ir plantando semillas de especies frutales. Y hablando de árboles frutales, también se siembra en la chacra, alrededor de la chacra, ¿no? Para que quede como guavas, como chontas, como aguacate y toda clase de frutas que se encuentran en el bosque. Y eso es productos que nosotros hemos sembrado, nos servimos aquí en la casa para preparar alimentos. Nos servimos de forma sana, porque no tratamos de vincular pesticidas. Nosotros del Jardín Botánico creamos nuestros también propios tratamientos orgánicos. Acá no consumimos gaseosas, acá no consumimos colorantes, consumimos lo que son nuestras mismas plantas medicinales, preparamos y nosotros ingerimos. Es decir, estamos siendo responsables con nosotros mismos. Recordemos que todas las plantas tienen propiedades nutritivas para nosotros como seres humanos.